Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los saluda Tamara Brusoni nuevamente desde Buenos Aires, Argentina, en este programa de nuestro canal de YouTube, la revista Tepe and Go, más digital para toda Latinoamérica. En esta oportunidad, en mundosdearte.go, estamos muy felices porque hoy estamos iniciando este ciclo de entrevistas relacionadas con la convocatoria Orígenes 2023, que ha sido la de cierre de este año de grandes producciones compartidas entre el Eje Cafetero de Colombia. Así que saludamos a Garcés Gallery, al director Andrés Garcés. Y desde Puerta 2, el espacio en Palermo Hollywood de Buenos Aires, vamos a dar inicio a uno de los primeros encuentros con nada menos que la ganadora por votación del público de esta feliz convocatoria, que ha reunido a más de 100 artistas de diferentes países que han sido convocados a través de este encuentro con una calificación de jurado internacional, donde se han presentado con una sola obra, donde han participado de forma anónima, y de a poquito vamos develando esta sorpresa para conocerlos y adentrar un poquito más en la historia y en esos universos que nos presentan. Hoy le quiero dar la bienvenida a Rocío Cuellar Rojas desde Bogotá, Colombia. Muy bienvenida, Rocío. Gracias, Tamara. ¿Cómo estás, Rocío? Muy bien, gracias. Bueno, para iniciar, en primer lugar quiero darte felicitaciones ahora formalmente, ya que estuvimos hablando un poquito en el backstage de la entrevista, y es un gran honor para nosotros conocer todo lo que nos vas a contar, que va a ser sorpresa para la audiencia. Pero bueno, en primer lugar, quisiera que nos cuentes cómo se dio esto de participar en la convocatoria, cómo te has sentido, qué pasó cuando conociste que habías ganado, cuando escuchaste a los jurados, cómo has vivido toda esta experiencia. Para mí ha sido una grata sorpresa. En realidad me sorprendo, pues, porque hay una cantidad de artistas con mucha experiencia, con mucha trayectoria, y pues ha sido una sorpresa. Bueno, y contanos cómo ha sido esta experiencia y además con esta casualidad que nosotros desde producción no sabíamos, que era justo de conocer a quien obtuvo el primer premio por calificación del jurado, que han compartido alguna actividad, que él también es de Colombia. Sí, el maestro Freddy también se presentó en otra convocatoria que está en este momento en exposición, y ahí en esa exposición está también la obra ganadora. Bueno, muy bien. Le mandamos un saludo a Freddy, que bueno, también está dentro de esta serie de entrevistas de Orígenes 2023, para también conocerle, bueno, conocer un poquito más también acerca de sus propuestas. Bueno, Rocío, mientras estamos viendo en pantalla la imagen de la obra ganadora, que es el calendario Mexica, nos gustaría preguntarte sobre el origen y ese inicio que has tenido con el arte, principalmente sobre esa actividad que tenías anteriormente a volcar tus conocimientos y trasladarlos al lenguaje artístico. Contanos de dónde viene Rocío, por favor. Trabajé algún tiempo, en algunas 4 décadas, en el sector de hidrocarburos, y paralelamente los últimos 15 años estuve trabajando en minería, en campo, en el trabajo exploratorio, que es el que hay antes de que haya cualquier instalación, de que haya cualquier facilidad, simplemente exploratorio. ¿Y de qué se trata concretamente? O sea, ¿es una exploración de suelos, de terreno? Me imagino también de lo que refiere a la superficie de recursos, ¿no? Que están en el lugar donde se está proyectando una obra de una envergadura grande, digamos, a nivel industrial. No, esto es anterior a esa etapa. Esta es solamente una etapa de reconocimiento de si hay o no posibilidades de encontrar algún indicio de que lleve después ese indicio a hacer unas pruebas e irlo confirmando. Digamos, yo trabajaba, era en la etapa más anterior a que estuviera los estudios, era dónde se deberían hacer los estudios, dónde se debería explorar.
Bien, y contanos entonces qué sucedió y de qué manera se enlazaron entonces todo este trabajo tan delicado y sofisticado, ¿no? En relación a la especialización en la observación, sobre todo, y bueno, pasando luego a una etapa de más científica que tiene que ver con esto de los análisis de laboratorio, etcétera. ¿Cómo encontraste y qué sentiste en esa experiencia entre hurgar, digamos, o escrutar de forma tan fina los suelos de tu propio país y de repente encontrar y relacionarlo con el patrimonio y con el acervo cultural que cada una de las sociedades tiene, y bueno, en particular con esta que te ha tocado vivir? En realidad empecé fue trabajando, no trabajando, me jubilé, me retiré de la parte geológica y estaba arreglando mi casa, la que me había trasladado después de como 12 años de no estar más lejos de Bogotá, más tranquilo, más sosegado. Y creo que una de mis vecinas, cansada del ruido por el manejo de la madera y por todos los trabajos que estaba haciendo, que yo misma los estaba haciendo, me invitó a un curso de pintura. De ahí salió esta obra, de ese primer ensayo. Bien, bueno, si ese fue el primer ensayo, bueno, claramente vamos a encontrar, y me remito a la audiencia, una progresión hermosa de técnica y de conocimientos que has incorporado. Bien, y también sabemos que dentro de tu vida, digamos, más allá de estas 4 décadas en el área de los hidrocarburos, tuviste algunas influencias muy cercanas, algunas familiares y otras más relacionadas ya con el aprendizaje de técnicas específicas dentro de la escultura y la pintura. ¿Cuáles fueron entonces esas personas de las cuales vos entendés que ha habido una guía, un camino o algo que ha despertado la curiosidad con respecto al arte? Bueno, cuando era pequeña, mamá trabajaba de todo, de lo que fuera con decoración, con óleo, con cuestiones de montajes para trabajos, para centros comerciales, para clubes en Navidad y en todas las festividades. Y ella se dedicó más a la parte de decoración de interiores. Yo nunca trabajé en eso porque pues estaba con un trabajo totalmente técnico y científico. Cuando me jubilé y mis vecinos me llevaron a un curso de pintura, pues ya empezaron otro tipo de despertares. En realidad fue con el SENA, que es un instituto que hay aquí en Colombia, que se llama Servicio Nacional de Aprendizaje. Son unos cursos de cuestiones, en el caso mío fue una cuestión más artesanal. Se suponía que el curso se llamaba algo así como técnicas de objetos artesanales. Y fue mi primera aproximación al acrílico. Cuando aprendí a manejar el acrílico, diferente a lo que había visto desde los 50 y tantos años anteriores, el óleo requería secar por mucho tiempo, pues el acrílico fue un descubrimiento fantástico porque podía irme a tomar el tinto y regresar y seguirlo interviniendo, no esperar un mes y más a esta edad que si yo espero un mes, ¿para qué quería saber que se secara? Ya se me olvidó para qué quería. Bueno, hay una cuestión de practicidad interesante en ese sentido. Con la misma instructora que estaba en el SENA, tomé unos cursos particulares en técnicas ya del acrílico mezclado con otras cuestiones, como pátinas inicialmente, donde aprendí que sombrear era facilísimo y requiere solamente un tracito que no necesita uno ponerse a preparar ni a mezclar ni nada. Con las hojillas, que puede uno lograr los efectos esos metálicos y después se dejan intervenir fácilmente con
con acrílico, con pátina. Y me gustó mucho el manejo de la pátina porque está tan diluida que podría parecerse al óleo cuando lo está uno apenas empezando como a impregnar el lienzo, y que sirve para veladuras, que sirve para... después empecé ya a incurrir un poco más en el acrílico, pero ya desde el punto de vista de fluidos y empezar a manejar cómo romper esos fluidos y el manejo empezar a mezclarlos con siliconas y con, que da una serie de celdas y de texturas. Empezó la parte divertida. La parte divertida. Claro. Bien ahí en café. Bien. Bueno, Rocío, avanzando un poquito, le vamos a compartir al público algunas imágenes que te encuentran en acción. Entonces, me gustaría que nos cuentes de qué se trata esto que estás haciendo por aquí, en esta foto que vemos. Y somos todo oídos. Bueno, en una caminata con unas amigas, un domingo por la mañana para ir a hacer ejercicio, encontramos como a kilómetro y medio de mi casa un árbol que estaba en malas condiciones y que estaban talando. Terminamos fue cargándonos una lámina de ese árbol. Y mi idea con eso, después de un mes de trabajo tratando de organizar esa, como la superficie, empecé un curso de pirograbado. En esa, y esa es la obra que salió de ese tiro grabado. Duré esa misma lámina que está en el suelo ya después de todo el trabajo. Bien, duré ahí en la imagen claramente puede verse un poquito más de la textura de la corteza, no es la corteza, digamos, de la superficie más externa, si se quiere, sino una como una de las hojas intermedias, se podría decir. Y contanos, Rocío, ¿qué impacto tuvo, no? ¿Qué, cuando presentaron esta obra, cuando, bueno, contaron la historia y de repente el material, digamos, de soporte que ha tenido la obra se transforma completamente y de repente es una imagen crítica con una voz diferente, ¿no? A poner un bastidor en una sala de una galería. Sí, y me costó también trabajo anclarla en la pared. Lo hice con un marco metálico, como se hace con los televisores, básicamente. Claro. Para poder, por el peso. Por el peso, y sobre todo al comienzo era más pesada. Estaba todavía sin deshidratarse la madera, sin acabar de secar, pues con el tiempo ha ido perdiendo bastante humedad y se ha ido secando. ¿Y cuáles fueron los comentarios de los espectadores o mismo de los galeristas cuando de repente ustedes proponen o tú propones como muestra directamente traer un trozo de árbol para exhibir, ¿no?, con esta propuesta? ¿Cuál fue la reacción de los organizadores? Pues realmente ha gustado mucho. Realmente ha gustado mucho. Cuando la he exhibido, no la he anclado en la pared, porque pues normalmente en las galerías intervenir las paredes es un problema. La he exhibido sobre caballete. Tal cual, sí. Como una alternativa de paso. Bien. Ahora me gustaría que nos cuentes un poquito, teniendo en cuenta, bueno, que tu trabajo ha tenido una evolución. Ahora estamos viendo algunas imágenes compartiendo, ¿no? Sobre, por ejemplo, este taller de trabajo de esculturas de arcilla, donde claramente vemos que la representación que estás haciendo tiene que ver con temáticas rupestres, con temáticas antiguas. ¿Cuál es la conexión que tienes en respecto a esto de las temáticas? Muy relacionadas con el patrimonio
cultural prehispánico latinoamericano. ¿Qué representa para vos como artista y por qué sientes esa fuerza al momento de elegir que tus obras tengan relación con esto? Me parece un tema que está bastante relacionado con lo que estamos viviendo hoy en día. Tenemos una cantidad de culturas que nos han dejado una cantidad de conocimiento y simplemente cuando esa cultura decae por algún aspecto en la historia, y lo estamos viendo en toda la historia de la humanidad, al decaer esa cultura, el que viene a colonizarlo hace tabla rasa de ese conocimiento, lo desconoce, lo irrespeta. Lo mismo nos está sucediendo y posiblemente dentro de, no sé, un par de años venga y haga lo mismo con nosotros, las nuevas generaciones, la inteligencia artificial y esas cosas donde hacen tabla rasa del conocimiento antiguo y no se respeta. Es una invitación al respeto. Totalmente. Bueno, y una de las cuestiones, Argentina es un país que claramente ha tenido que trabajar forzosamente y que tiene grupos que se especializan en la recuperación y en mantener vigentes todos aquellos aspectos patrimoniales relacionados con los diferentes grupos de poblaciones prehispánicas, como por ejemplo los guaraníes, los mapuches, y tenemos diferentes comunidades en diferentes zonas del país, tanto en el noroeste, en el nordeste, en la zona central y también en Patagonia, donde cada una de las comunidades tiene una simbología propia, tiene diferentes trabajos que obviamente están relacionados con productos hechos con recursos de cada una de las zonas que habitan, ¿no? Entre la selva, de repente el altiplano, que está más relacionada también con la cultura quechua, peruana, boliviana, o mismo en Patagonia. Tomaste como una de las temáticas y que de hecho responde también a ello, volviendo justamente al calendario Mexica, que fue la obra ganadora. ¿Qué nos podés contar respecto a esta elección que has tenido, a los símbolos que están involucrados? ¿Has podido investigar sobre qué significan o algo que puedas compartir sobre ello? Sí, estoy investigando algunas cuestiones de los signos y de cómo hay algunas comunidades que lo ven como toda una predicción y lo vuelven casi que un zodiaco, pero no era esa mi intención de meterme en esa área, sino cómo tenían más bien el conocimiento de cómo va el tiempo evolucionando, cómo van corriendo, y ellos en este monolito que hay en el Zócalo de la Ciudad de México, en el centro están representando el sol, que digamos que es la era actual. Cada uno de los puntos cardinales a 45 grados están las eras anteriores, que eran sus dioses que rigieron esas eras anteriores. Y alrededor, cómo se va moviendo el tiempo con respecto a cada uno de ellos. Sin embargo, lo que estaba yo haciendo era como una reconstrucción, porque hay muchos de esos rasgos que están deteriorados, especialmente la nariz del sol, del dios que tienen en el centro, que durante la época de la invasión de la guerra de Estados Unidos y que invadieron la zona de la Ciudad de México, los soldados tenían este monolito que es de 3,60 metros más o menos, como Diana. Y la idea era que ganaban alguna, no sé, algún licor, algún trago, si le daban a la nariz del... Y por eso es que está deteriorada, wow, en muchas partes. Los que tenían buena puntería casi que acaban con el dios. Los que tenían mala puntería acabaron con otros símbolos. Qué impresionante. Totalmente. Falta... Bueno, corresponde a diferentes épocas, por supuesto, y lamentablemente en épocas donde quizás la educación sobre el valor
no tenía las características o la importancia que las sociedades actualmente tienen en relación a la preservación de patrimonio. Y es bueno, que precisamente en ese aspecto es todo, el mensaje siempre es el mismo. El que venía a colonizar tenía que hacer tabla rasa y esas figuras, esos objetos, esas bandejas, esos pictogramas, petroglifos, son simplemente unos garrapiños de los indios esos, y los consideraban hasta impíos desde el punto de vista católico, porque pues no se tomaron el trabajo de ver cómo, cuál era su conocimiento, cuál era su visión, sino simplemente imponer su nueva visión. Entonces eran diabólicos, eran... Correcto. Bueno, y Rocío, me encantaría volver. Yo recuerdo que algún tiempo atrás habíamos tenido la posibilidad de cruzarnos en una de tus presentaciones en medios digitales, que fue en Hablemos con Arte, el programa de Andrés Garcés. Y me acuerdo que fue muy grato volver a encontrarme con esta obra tuya, que me parece muy representativa de tu propuesta en relación al recupero de patrimonio y a hacer un llamado de atención, una crítica. ¿Podés contarnos de qué es el nombre y de qué se trata esta obra? Esa obra fue mi primera aproximación a la parte como indígena, como aborigen, como no es en realidad el reflejo como en otras obras de cómo eran o cómo podrían ser o cómo podrían estar, sino que esta es tomando varios elementos reales. Está aquí en el municipio donde vivo, en Facatativá, hay una cuestión, hay un parque arqueológico que se llama Piedras del Tunjo, Parque Arqueológico de Facatativá. En este sitio hay una cantidad de abrigos rocosos que tienen una cantidad de pictogramas impresionante. Cuando yo llegué a finales de los años 70 a vivir aquí en esta zona del país, el parque tenía, si bien habían algunos grafitis y si bien habían algunas pinturas que habían sido ordenadas por decreto municipal, y hay una que le llaman la Piedra de los Presidentes, donde hay una cantidad de fotografías en óleo sobre los pictogramas en un abrigo rocoso que tiene como unos 40 metros, 50 metros más o menos de extensión a lo ancho. No me parecía que fuera el sitio adecuado, sin embargo, por decreto, pues la idea era tapar los garrapiños de los indios esos. Básicamente. O sea, una, podríamos decir, una como una propaganda política superpuesta y ocultando algo con un valor incalculable. Pues o sea, en realidad. Además, lo que irrecuperable. Querían, lo que querían era como mostrar su época republicana, porque digamos que eso fue alrededor de 1915 que se hizo esas pinturas, y tapando los garrapiños, porque eso se consideraba unos, eso es, los indios eran unos grafiteros en ese momento. Claro que hay, bueno, que decir. Hecho, creo que hay una que se puede hacer un enlace también históricamente. Porque entre 1880 y 1930, incluso en Argentina, con réplicas, obviamente, o con ecos, ¿no?, que se dieron en Latinoamérica, justamente se luchaba contra la barbarie, porque era la civilización occidental la que venía a traer el orden y el progreso. Sí, exactamente. Que bueno, indistintamente de las ideologías o de la manera de aplicación, lamentablemente no había esta conciencia, ¿no?, del objeto de la pieza única, de lo recuperable y de lo armónico, ¿no?, en esta construcción de la nueva sociedad o de los nuevos momentos. ¿Y qué pasó en el museo cuando las personas vieron esta propuesta? ¿Has tenido posibilidad de charlar con ellos, de que te hayan dado una devolución o de repente has podido verlos en vivo y en directo para ver cómo reaccionaban al ver tu obra? Pues en realidad
Digamos que por eso fue que empecé a trabajar en calendarios un poquito más conocidos y en piezas un poco más conocidas, porque pues los que, esto fue aquí en la región cercana y digamos que conocían el tema de qué estaba tratando. En la medida en que fui, en que fueron pasando los años, ese parque tuvo una mala administración con una corporación gubernamental que lo descuidó y se convirtió en un sitio de grafiteros y hacían asados y con los carbones repintaban encima. Hacia comienzos de este siglo, como en el año 2000, 2000, 2003, 2005, empezó a haber una recuperación de ese parque nuevamente. Pero quise enviar ese mensaje de cómo se descuida un patrimonio, cómo se interviene, se violenta, ni siquiera se entiende cuál era su mensaje, con cosas que no tienen ningún sentido, que no van para ninguna parte. Decirle, dejar un garrapiño de te amo, pues no es lo suficientemente trascendental como para acabar con varios siglos de historia prehispánica, ¿no? Totalmente. Bueno, y en ese sentido, entonces, creo que fue una decisión muy acertada esta de tomar, entonces, calendarios más reconocidos o aquellos que uno puede encontrar en una enciclopedia, sea en formato físico o ahora en digital, del cual se tiene más acceso, o de estas figuras que son más reconocibles, digamos, como casi en el mercado de imágenes, podemos decir, llamarlo de alguna manera, ¿no? Claramente en intención de gracia. Pero bueno, aquí, por ejemplo, tenemos otra parte de esta serie de calendarios. Contanos, por favor, de qué calendario se trata y cómo, y bueno, qué es lo que estamos viendo aquí. Este trabajo sé que tiene metal, si no me equivoco, con las hojillas. Bueno, este en realidad es un trabajo más sacado de algunos bocetos y de personas que han tratado de reconstruir unas crónicas de la época de la colonia a comienzos de los 1500, o sea, a comienzos del siglo XVI, porque eran unas bandejas que había en varios templos en la zona peruana boliviana que se ofrecían al dios Inti. Bueno, era para llevar las ofrendas al dios Inti, y lo que hicieron los colonizadores fue coger todas esas bandejas y lingotearlas. Ese era su única función, fundirlas y lingotearlas y llevarse esos metales recuperados de esas bandejas que tenían los indígenas. Incluso hacia 1575, creo, enviaron algunas bandejas de esas al Papa, pero a Roma nunca llegaron. Se supone que las lingotearon y que las dejaron en el camino. Entonces, de este tipo de objetos no quedó sino crónicas de algunos monjes. No quedaron en realidad los objetos, ni los pudimos ver, ni los pudimos. Eran unos bocetos muy, muy hechos por un dibujante que no era dibujante, con una visión, pues, desde otro mundo donde todo esto era una barbarie de los indios. Qué increíble, ¿no? Bueno, con más razón todavía de hacer no solo una revisión, quizás con la conciencia, tomándola desde este siglo ya XXI que nos toca vivir. Y por suerte, ¿no? Deberíamos, me llama a reflexión, ¿no? Que la comparto con la audiencia respecto a cuántas cosas habrán quedado en el camino. Que no han tenido la posibilidad de pertenecer a una crónica y que han desaparecido y quizás de las que nunca lleguemos a tener conocimiento. Bien, continuando, aquí tenemos otro calendario. Esta, como comentábamos anteriormente, es una imagen que quizás pueda ser más reconocida porque justamente tiene un uso compartido por diferentes culturas, pero te cedo la palabra a vos para que nos puedas contar de qué se trata. Bueno, este tiene mucha relación con el calendario mexica. Se usa, digamos que era como el de uso diario, el de uso anual, en realidad,
para saber cuáles eran las actividades que se tenían que desarrollar a través del año. Entonces eran divididos en meses y los 5 días, y tiene eso, esa distribución calendárica de tener 360 días divididos en una cantidad de meses, en algunos era 20, en algunos era 13, es decir, en todas las culturas, pero tenían 360 días en el calendario y tenían 5 días para diferentes actividades que los consideraban como de ñapa para organizar sus festividades, para reconocer a los dioses o para, en el caso de los egipcios, era para que nacieran los hijos de los dioses que eran hermanos, o sea, para que no estuvieran en pecado, por decirlo de alguna manera. Totalmente. Siempre tienen como esa misma Sí, como distribución. forma de estructura, totalmente. Muy bien. Entonces, avanzando con la obra de nuestra artista Rocío Cuellar Rojas, vamos a pasar entonces ahora a otro calendario que nos traslada a la zona geográfica del Mediterráneo. Rocío, contanos de qué se trata y por qué has elegido este calendario en tu serie. Bueno, en realidad este no es un calendario, sino una tablilla que digamos que sería el precursor de la imprenta. Se hacía con es una arcilla cocida y se hacía con unos sellos que era como para organizar mensajes de una manera circular. No se ha organizado totalmente la traducción. Hay algunos que discuten que es concéntrico, otros que va del centro hacia afuera, y cada uno le da una interpretación diferente. Lo que me llamó la atención es ver que mucho antes de que apareciera la imprenta china, algún par de milenios antes, ya existían unas formas de manejar impresiones con aquellas personas que tenían que escribir mensajes de una manera mucho más veloz y lo hacían a través de una fabricación de sellos que iban acomodando de acuerdo con las necesidades que tenían para transmitir el mensaje. Correcto. Bueno, de hecho, hace un tiempo justo presencié una exposición de algunos compañeros también de la Universidad de Crítica de Arte y contaban sobre la historia del graffiti y que se encontró en Pompeya algunos grafitis que representaban, por ejemplo, propaganda sobre lugares donde se podía adquirir alimentos. Entonces, ya en otras épocas, bueno, el graffiti particularmente, ya en nuestra época, ¿no? Nace desde como una cuestión vandálica, pero siempre hubo una manera gráfica de comunicar de parte del ser humano en sociedad, ¿no? Como una necesidad de poder comunicar sin tener que estar necesariamente presente de manera física. Ahora, qué locura esto de pensar que en el siglo XXI una de las cosas que más ha avanzado tiene que ver con la telecomunicación, ¿no? O con esta forma remota que hoy nos encuentra desde Colombia y Argentina, ¿no? ¿Cómo hemos evolucionado? Bueno, y continuando, me gustaría compartir adicionalmente, porque son muy interesantes, sin extendernos para poder llegar a charlar de todos los temas, pero aquí tenemos otro trabajo que cada vez nos lleva más al pasado y en este caso está relacionado con la cultura egipcia. ¿Qué te gustaría contarnos respecto a este trabajo? Este trabajo es como una aproximación a de dónde nacieron los zodíacos, hablándolo en nuestro, digamos, diario vivir, pero en realidad era la misma distribución, era el mismo círculo distribuyendo los meses de acuerdo con ciertas posiciones astrológicas y también eran 360 días y 5 días, en este caso era para que nacieran los hijos de los dioses. Los 5 hijos de los dioses era
en realidad la distribución que ellos hacían. Este viene de una capilla en Egipto, una capilla de Osiris. Es una copia más o menos de ese papiro que apareció allí. Me costó mucho trabajo convertir ese lienzo en algo que pareciera un papiro. Impresionante el trabajo. Yo te iba a preguntar si habías conseguido un papiro para pintarlo. También creo que un logro técnico muy lindo de tu trabajo es que has podido trabajar desde la serie de calendarios, desde texturas, no solamente en la cuestión si es metálica, sino que también has trabajado en el relieve. Y en este caso particular, has trabajado, digamos, con mucho detalle. Esa perfección y esa precisión que se encuentra en la pintura de los papiros. Si alguien ha tenido la oportunidad, por ejemplo, hoy en día se venden como souvenirs papiros en la zona, bueno, del Cairo, obviamente en la zona de pirámides. Es uno de los recuerdos turísticos más comunes. El papiro, que bueno, se sigue armando, hay una de las fábricas que lo sigue produciendo de manera artesanal. Con las técnicas, digamos, anteriores, pero han logrado salvar el papiro casi de su extinción por una pequeña plantita que había quedado, que bueno, es una linda historia que ya la vamos a compartir en una entrevista con un querido colega de la parte de turismo que es de allí, de Egipto. Ahmed, te mandamos un saludo, aprovechamos. Bien, bueno, felicitarte por este encuentro dentro de la exploración y me imagino de la parte muy divertida de tu obra, de poder plasmar en cada uno de los calendarios, además como la raíz de la técnica, ¿no? Del si es muy detallado, si tiene alguna incrustación con metales, buscar la técnica y la forma en cómo recrear cada una de esas técnicas antiguas. Y aquí por último, para completar la serie, tenemos esta obra en particular que a mí me llama mucho la atención porque en un momento nosotros hablamos de aquello sublime que, bueno, si bien toma, digamos, su raíz en la época del Renacimiento, perdón, del Romanticismo del siglo XIX, donde el hombre se enfrenta a diferentes catástrofes naturales y de repente la naturaleza empieza a ser indomable. Y surge, bueno, también en la reflexión sobre una naturaleza incontrolable, ¿no? Cuando el hombre suponía que lo tenía todo a través de su proyección tecnológica. Y me interesó porque aquí tenemos al sol y a la luna de una manera, y las estrellas de una manera muy sencilla, pero que a la vez, no por eso, es menos impactante. Entonces, me gustaría que nos cuentes para vos, como artista que has elegido trabajar con toda esta cuestión que ronda entre la parte de la simbología, compartida por diferentes culturas en diferentes lugares geográficos y con culturas que son históricamente, digamos, no cercanas, quizás tengan una raíz, no lo sabemos, compartiendo, por ejemplo, las pirámides, compartiendo la devoción y en aquello sacro que responde a los astros, obviamente por la supervivencia y la necesidad de tener un conocimiento para poder perpetuar y mantener la continuidad social, ¿no? Como especie, esa conciencia, ¿no? Que viene tan ancestralmente. ¿Qué nos podés contar de este medallón como conclusión, ¿no? Digamos, de la serie que a la vez nos acerca también al origen, si lo pensamos de una forma ambivalente? Pues en este caso se trata de un pequeño disco, de una pequeña lámina de cobre que se encontró en Nebra, en Alemania. Pero no creo, ni creo que todo el mundo está de acuerdo que sea originario de ese sector. Ya yéndonos a la parte general de todas las culturas y de las conexiones de todas las culturas, pues en realidad lo que tenemos es que teníamos el mismo cielo. Teníamos la misma visión de las estrellas, unos más desde el norte, otros más desde el sur, pero en realidad teníamos el mismo cielo y ahí podemos explicar por qué muchas de las culturas tienen en cuenta algunas estrellas, porque en determinado momento debieron hacer alguna explosión o alguna catástrofe, pues a nivel de su estrella que las hicieron más brillantes y se tomaron como referente
en diferentes épocas. Y otro tema importante que habíamos charlado también y que tuve el gusto de compartir con vos, está relacionado con esto que has tomado del arte como con un poder transformador, ¿no? Para la sociedad y de qué manera conecta hoy en este siglo XXI. ¿Cómo conecta para vos esta cuestión de poder del arte para con el resto de la sociedad? ¿Cómo lo vivís o cómo lo reflexionas desde tu lugar como artista? Bueno, creo que ahí sí ha tenido gran influencia es mi maestro de escultura, el maestro Eurípides Agudelo, que localmente en varios municipios del departamento, o sea, tiene esculturas por todos los parques principales de los municipios del departamento. Él trabaja especialmente en piedra. Y lo que él ha hecho es como incentivarme a que trabaje, a que muestre y a que desarrolle una idea de una manera, no sé, como sin miedo. Porque a uno siempre le tiene miedito a mostrar las cosas por no sé, porque lo consideran o ridículo o fuera de época o... Sí, enfrentarse a esa crítica es algo difícil. Rocío, vamos a entrar entonces en la parte final de esta entrevista. Ahora viene una parte lúdica donde yo te voy a presentar una opción de tres tarjetas, de las cuales vas a elegir una, y la pregunta va a estar relacionada entonces con esa palabra que surja de una de las tres tarjetas en una serie de rueda de cinco preguntas. ¿Estás preparada? Sí. Vamos a dar comienzo entonces. Vamos a empezar con la primera tríada entre 1, 2 y 3. Mirá qué interesante. La palabra es mandato. ¿Qué representa para vos dentro de tu camino artístico en tu vida? ¿Dónde aparece quizás algún mandato, si es que lo considerás como tal, dentro de tu elección al trabajo con el arte? Tenía muchas experiencias anteriores con cuestiones precolombinas en el trabajo antes, donde si uno encontraba en un área que se deseaba desarrollar o se deseaba intervenir con minería o con hidrocarburos, había que hacer unos levantamientos y desde el punto de vista técnico para desarrollo de un proyecto podían surgir varios inconvenientes y había que buscar otras soluciones. Entonces el mandato es respetar ese patrimonio. Bien. Bueno, es una relación de una imposición, en este caso positiva, ¿no? En relación al resguardo del patrimonio. Bien, vamos a una segunda rueda. Mirá, la palabra es miedo. Justamente miedo. Hablábamos de esas cosas que a veces pueden dar cierto miedo que nos comentabas. ¿Cuándo fue alguna vez que sentiste el vértigo del miedo en el quehacer, digamos, del arte? Puede ser una parte del proceso, puede ser una parte de exposición, encontrarse con la gente, con la opinión, con un material nuevo. ¿Cuándo sentiste miedo? Siempre. digamos que un miedo hace unos meses, muy pocos, como en junio, finales de junio, comienzos de julio de este mismo año, teníamos una recogida, un cierre de una exposición de escultura colectiva, y dentro de la conversación del cierre con el encargado, con la encargada de la Secretaría de Cultura en Subachoque y con el alcalde, dijeron que no tenían que poner en ese momento, en ese espacio, y mi profesor de escultura me lanzó al ruedo y en dos días se organizó una exposición que duró un mes, pero fue pánico, porque ni estaba psicológicamente preparada ni creí tener el material necesario. Acudí a un par de compañeras de la escuela de dibujo que también estaban en escultura para que
digamos, me sirvieran de apoyo, no solamente logístico y sus obras y sus cosas, sino que me dio miedo de enfrentarme, sí, emocional, porque me dio miedo enfrentarme a una exposición donde me fuera a ir sola, y por eso no la hice sola, la hicimos entre cuatro personas. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué aprendizaje salió de esa vez? Que no hay que tener miedo, o sea, en realidad es, fue como muy, muy, muy bonita la experiencia. Muy bien, bueno, un gran ejemplo ahí para tomar en cuenta. Vamos a pasar a la tercera rueda de tarjetas. ¿Uno, dos o tres? Tres. Bien. Mirá, justo, vamos, parece un storytelling esto. Confianza. ¿Cuál fue la vez que sentiste confianza en algún momento? Por ejemplo, retomando la anécdota anterior, no sé si querés contar otra, pero un momento donde dijiste, bueno, es el momento de seguir mi intuición, a que, aunque el resto me diga que no es por acá. Yo confío en mi criterio. Con la serie de los calendarios, en realidad sé que tuve confianza en mí misma, porque el comentario en ese momento con el grupo que estaba trabajando era que eso no era algo ni bonito, que se trataba de una cuestión monocromática, que era algo como salido del contexto habitual. Sí, no estaba pintando un paisaje ni una florecita, sino que estaba era pintando cosas totalmente diferentes a las que se pueden como tratar de plasmar, ¿no? Y digamos que tuve varias personas que hicieron gestos, pues, y como que eso es feo. Sin embargo, me tuve la confianza de que así sea feo, lo voy a terminar porque voy a aprender varias técnicas en ese proceso. Uno que pareciera piedra, el otro que pareciera papiro, el otro que pareciera metal y cobre, sí, pero era en realidad la forma de desarrollar una habilidad técnica. Era bien, un ejercicio ahí, técnico. Ahí está la respuesta para todas esas personas, y ojalá que la escuchan. Bien. Tengo algunos libros para recomendarles a esas personas, pero bueno, no las conozco. Bien, vamos a pasar a la cuarta rueda. Te recuerdo 1, 2 y 3 para que elijas. Posibilidad. ¿Cómo te resuena la palabra posibilidad en relación a algo que quisieras compartir con la audiencia, por ejemplo, ¿no? De haber tomado el camino que siempre había estado presente, quizás desde hace muchos años, el arte, ¿no? Como presente de alguna u otra forma, a darle la posibilidad de formar parte activa de tu vida. ¿Qué le recomendarías a otras personas? La posibilidad siempre está. Lo que se necesita es un poquito de determinación. Con un poquito, no se necesita gran determinación, un poquito, solamente un paso. La posibilidad siempre está de lo que quiera hacer, con lo que quiera hacer, como lo quiera hacer. Así que ya saben, adelante. Bien, vamos a la última ronda. ¿Tres? ¿Uno, dos o tres? Muy bien. Tres. Bueno, mira. Esto es un acierto total. con esta última tarjeta. Nos gustaría que además puedas tomarte el tiempo de poder conectar con el público que te está viendo, con personas que quizás lo vean en el futuro, con galeristas, con gestores de arte, con otros quizás compañeros o personas que transitan dentro de la comunidad artística caminos similares y a la vez diferentes al tuyo. El micrófono ahí es todo tuyo. Esa es una palabra muy linda y muy difícil. El acierto. El acierto está en buscar en donde se tenga el valor que se tiene. El acierto está en buscar el nicho que me permita desarrollar. Y a veces esa búsqueda es difícil. A veces encontrar ese nicho, entonces ahí seguimos buscándolo, a ver si algún día de estos hay acierto.
Muy bien, adelante entonces. Rocío Cuellar Rojas con nosotros, ha sido un verdadero placer. Para bueno, finalizar, queremos saber cómo te has sentido, cómo bueno, continúa, ¿no?, un poquito tu actividad y bueno, para todo este camino que recién empieza, porque más adelante va a haber más de Rocío Cuellar Rojas con Andrés Garcés desde el Eje Cafetero para toda Latinoamérica. Pero bueno, inicialmente concentrarnos en vos, Rocío, bueno, de lo que quieras compartir, al menos en este primer pasito que ha sido de la entrevista aquí en Conexión con Buenos Aires, para lo que gustas. Pues ante todo, muchas gracias a Garcés Daleri y a Titian Go, porque realmente me han presentado unas oportunidades maravillosas y me han hecho crecer. Si miro hace un año, la primera vez que nos encontramos, pues tenía mucho más miedo. En realidad estaba mucho más tímida. Ya a medida que voy como conociéndolos, que voy como enfrentándome a mostrar mi trabajo como sin ese pánico escénico, porque es que yo quisiera dejar la obra por allá colgada en una galería y no tener nada, porque me da miedo enfrentarme, explicarle a la gente. Es una parte bonita, pero todavía esa parte, esa etapa tímida no la he vencido. Poco a poco lo iré logrando. De manera que el agradecimiento es para ustedes, que me han hecho también enfrentar al público, a los micrófonos, a las entrevistas, y me han ayudado mucho. Muchísimas gracias, Rocío. Bueno, quedamos atentos entonces. En primer lugar, bueno, agradecer tu amable predisposición con esta enorme sonrisa y felicidad que contagia, que mira cómo replica en el resto de los países y de las personas que seguramente estén ahora viendo el programa. Mira, una cosa muy linda que encontré que aparece en común son estas ventanas que tenemos aquí en los estudios de Puerta 2 y que también veo a través de tu cuadro, donde si bien hay una puerta que está resguardando la cuestión íntima, podríamos decir, la intimidad o la privacidad, son ventanas que dejan entrever hacia el otro lado. Y eso es algo precioso porque en una línea reflexiva a mí me trae a pensar que los artistas tienen un universo propio que protegen, pero que es un universo al cual se invita a ver qué hay más allá. Y siempre hay muchas propuestas de parte de los artistas para descubrir nuevos universos. Y de eso se trata mundosdearte.go, que compartimos con toda nuestra audiencia, así que los esperamos en el próximo programa. No sin antes despedirnos, agradecer nuevamente a Rocío Cuellar Rojas, Tamara Brusoni desde Buenos Aires, Argentina. Los esperamos para el próximo programa mundosdearte.go. Muchísimas gracias.